Cara abdominal también la llaman así, pero más comúnmente se conoce con el nombre de cara visceral. Fíjense que esa cara visceral va a estar en contacto, por ejemplo, con el colon, va a estar en contacto con el riñón, con el páncreas, va a estar en contacto con el estómago. Entonces, él específicamente, si lo ubicamos dentro de los grandes cuadrantes abdominales, se encuentra dentro del hipocondrio izquierdo. Dentro del hipocondrio izquierdo. Esta cara entonces que vemos aquí en verde sería su cara diafragmática. Y esta que vemos en amarilla sería su cara visceral. Vamos a hablar entonces ahora de los bordes del vaso. Va a tener un borde superior, que es un borde que realmente está viendo hacia arriba, hacia el diafragma, que se los pongo en rojo, que es un borde que va a estar interrumpido por escotadura, llamada escotadura del vaso. Esta escotadura lo que indica es que fue un órgano multilobulado durante su formación fetal. Algo importante del vaso es que usamos mucho el término esplenio o esplénico, que es un término griego para referirnos al vaso. Por eso usted va a ver arteria esplénica, vena esplénica, ligamento esplénico y todo lo que diga esplénico es porque está relacionado con el vaso. Antes se usaba la palabra lienal, que era una palabra de origen latina, pero hoy en día ya el término, la nómina anatómica actual lo toma con el nombre de vaso. Entonces, si tiene un borde superior, es de pensar que también va a tener un borde inferior, que aquí se los estoy poniendo en amarillo. Esos bordes unidos por extremidades, también llamados polos, un polo que ve hacia adelante, que sería el polo anterior, que aquí se los estoy poniendo en azul, y un polo que ve hacia atrás, que aquí se los pongo también en azul, que sería el polo posterior. Visto in situ, que hacia el Hola, soy la morfóloga Edith Martínez Martínez. En esta ocasión vamos a platicar de la configuración externa del vaso. En esta ocasión vamos a describir la configuración externa del vaso. El vaso, como lo podemos observar aquí, le vamos a estudiar una base que corresponde al polo superior, un vértice que corresponde al polo inferior. También le vamos a estudiar un borde anterior. El borde anterior lo podemos identificar porque tiene dentaduras. Y vamos a estudiar también un borde posterior y un borde interno. Entonces el vaso tiene tres bordes, el anterior, el interno y el posterior. Tiene una base y tiene un vértice. A este órgano le vamos a estudiar tres caras. La cara que estamos viendo en la parte posterior externa corresponde a la cara diafragmática. También se le llama cara posterior externa por la dirección que tiene. Esta cara es la que se relaciona con el diafragma. La cara inferior la vamos a dividir en dos. En una cara anterointerna que corresponde a la cara gástrica. Esta es la cara que se relaciona con la curvatura mayor del estómago y el fondo del estómago. Y vamos a observar la cara inferointerna. Esta cara va a estar relacionada con el riñón del lado izquierdo. Y esta cara va a tener una porción superior que se relaciona con la glándula suprarrenal izquierda y una porción inferior que se va a relacionar con el polo superior y la porción superior del riñón del lado izquierdo. Vamos a observar que el borde interno separa la cara renal de la cara gástrica y el borde anterior que vemos aquí va a separar la cara gástrica de la cara diafragmática y el borde posterior va a separar la cara renal de la cara diafragmática. Una estructura importante que podemos observar del vaso es el hilo esplénico. En el hilo esplénico vamos a observar la vena esplénica que tiene mayor diámetro y la arteria esplénica. La arteria, una vez penetrando al hilo, origina varias ramas que se distribuyen en la pulpa blanca y en la pulpa roja. También observamos un ganglio linfático en la entrada del hilo esplénico. Entonces, el hilo esplénico lo vamos a encontrar en la cara gástrica cerca del borde interno. Concluimos que el vaso tiene base, que es polo superior, vértice, polo inferior, cara renal,
cara gástrica, cara diafragmática, un borde anterior dentado, un borde posterior y un borde interno. De esta manera hemos descrito la configuración externa, pero también los órganos que se relacionan con el vaso correspondería el estómago, la glándula suprarrenal, el riñón del lado izquierdo, el colon y también se relaciona con el diafragma. El vaso varía mucho de forma. Aquí podemos ver un vaso típico, pero ahora te voy a mostrar un vaso de conformación externa atípico. Este que estamos viendo es un vaso y podemos observar su borde anterior, convexo, pero ligeramente dentado. También observamos su borde interno y observamos su borde posterior. Vemos la cara gástrica, la cara renal y la cara diafragmática. La estructura que vemos que está en la superficie corresponde a la cápsula de Malpighi. También podemos observar a la vena esplénica. Esta vena esplénica se va a unir con la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior para formar la vena porta. Aquella vena que lleva el 80% de la sangre del hígado. Y podemos observar a la arteria esplénica. La arteria esplénica es una rama del tronco celíaco, arteria impar visceral de la aorta abdominal que nace a la altura de T12. Y esta arteria esplénica pasa por el borde superior del páncreas, vascularizando la curvatura mayor. Saludos a todos los estudiosos de la anatomía. Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico. Hoy hablaremos de las famosas glándulas adrenales, o mejor conocido con el nombre de glándulas suprarrenales. Estas son glándulas que pertenecen al sistema endocrino, pero que también pertenecen al sistema nervioso. De verdad, tienen una fisiología muy impresionante. No abarcaremos en este video, pero sí sería bueno que lo leyeran para que la conocieran o, bueno, respectivamente cuando estudien la fisiología van a entender la importancia de estas glándulas para la vida. Muy bien, las glándulas suprarrenales son glándulas pares que se alojan a nivel de la parte superior del riñón. No son únicas de los humanos, de hecho no necesariamente en el resto de los animales están encima del riñón, pero casi siempre están relacionados con ella porque se derivan de la cresta urogenital y por ende podemos encontrarla en varias zonas del abdomen. Lo más común es que se encuentren encima del riñón, como lo ven en esta imagen, pero puede encontrarse incluso a nivel escrotal, a nivel de los uréteres, de todo el recorrido de los uréteres, de la vejiga. Incluso pueden encontrarse glándulas suprarrenales accesorias. Pero vamos a hablar de lo más común, de lo que más se repite, y es que existan dos glándulas suprarrenales, vea que son un poquitico distintas morfológicamente entre ellas. Estas glándulas, cada una tiene un peso aproximado entre 3 a 6 gramos. Sus dimensiones van a ser, bueno, de largo, que es lo más grande, aproximadamente 3 centímetros de ancho. En su zona más ancha va a poder medir hasta 2.5 centímetros y se dice que en sentido anteroposterior, vemos este corte, para que lo entiendan, este es un corte transversal, es decir, toda esta zona aquí, más o menos, todo esto sería anterior y todo esto sería posterior.
Entonces, esto es para que vean que el diámetro ventral posterior es un diámetro realmente corto, pequeño, que incluso a veces no llega a medir ni un centímetro. Se habla de 0.8 centímetros o 8 milímetros. Muy bien. Con respecto a las capas, las vamos a tocar un poquitico más adelante en el video, pero lo que quiero que sepan ahorita es que la parte más externa de la glándula suprarrenal o glándula adrenal se encuentra tapizada, o mejor dicho, revestida por una cápsula, que es la famosa cápsula suprarrenal, cápsula que se fusiona con la cápsula de riñón. Por supuesto, ustedes tienen que conocer más o menos la anatomía renal para que puedan entender estas glándulas suprarrenales. Se le llama también adrenales porque, bueno, ellas producen adrenalina, que también es llamada norepinefrina, y producen una otra hormona llamada noradrenalina, ¿ok? Que es la norepinefrina. Y la epinefrina es la adrenalina, disculpen que lo confundí al principio. Es por eso que la operación donde se saca, se extirpa las glándulas suprarrenales es llamada adrenalectomía. Bien, porque como toda glándula es propensa también a que tengan ciertas enfermedades anatomopatológicas y muchas veces hay que sacarlas. Muy bien, hablando entonces de este corte sagital, aquí estamos viendo el hígado, lo que nos dice ya que es la glándula suprarrenal del lado derecho. Ella también se encuentra dentro de la celda renal porque está envuelta por la fascia renal. Fíjense que ella está envuelta por la propia cápsula suprarrenal, se encuentra dentro de la celda renal y por fuera de ella está la fascia renal que envuelve al riñón y a la propia glándula suprarrenal. Es decir, toda esta grasa que lo está rodeando sería grasa perirrenal, así es llamada, grasa perirrenal. ¿Cómo va a ser la configuración anatómica de esta glándula? Bueno, va a contar con una base, que en la mayoría de los casos esta base descansa sobre el polo superior de cada riñón. Luego, la parte superior, que es el vértice, este vértice puede ser puntiagudo, algunas veces puede ser hasta bífido, o otras veces puede ser romo, es bastante variable la forma de esta glándula suprarrenal, y este vértice generalmente ve hacia adelante, ve hacia medial y ve hacia arriba. Es decir, es un poquitico más anterior el vértice con respecto a la base. Eso nos va a dejar que cada glándula suprarrenal tenga dos caras. Una cara que estamos viendo que mira hacia adelante, aquí estamos viendo la glándula suprarrenal del lado izquierdo específicamente. Esa cara que ve hacia adelante sería la cara anterior. Es importante porque ella puede tener distintas formas. Ella puede ser plana, puede ser cóncava, como pueden ver aquí, o puede ser incluso convexa. En esta parte de la cara anterior es donde se encuentra prácticamente el ilio suprarrenal porque es el lugar por donde entra